5 de la tarde. La verdad es que es el día que vamos llegando. Nosotros somos del Zulia, pero la verdad es que esta temporada está bastante buena. No hay mucha gente, el agua está hermosa, limpia, calientica como siempre. Los precios, la verdad, varían. Los hoteles varían entre 15 a 30 dólares. Depende si es con aire, sin aire, si tiene nevera, etc. Y con respecto a la comida, aquí en la playa varían los precios de 15 a 20 dólares. En el caso de nosotros, nos traímos nuestra respectiva comida. Aquí la bebida, el alcohol, es mucho más barato, ya que aquí pues no se paga impuesto. Es decir, una caja de cerveza por lo general cuesta 20, 18 dólares. Aquí la consigues en 14 dólares, que es bastante accesible. Ejemplo, una botella de whisky normalito, 20, 25, aquí la consigues en 10. Entonces, pues sí es relativamente, traes algunas cosas, pero aquí es más baratito. Nosotros nos vamos a quedar en Amoy, que es donde nos vamos a quedar. Allá está el hotel, un hotel sencillo. La noche nos costó 15 dólares. No hemos ido porque llegamos y de una vez colocamos, o sea, llegamos a la playa, pues. Y bueno, nada, al salir de aquí tenemos una posada la cual da la vista al mar y vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Ya estoy quemada. Esta fue una casa donde nos quedamos, pero miren la vista, espectacular. Claro, ayer llegamos tarde y no aprovechar esto, pero el día de hoy sí. El día de hoy vamos a hacer una parrillita aquí. La verdad es que todo está bien bonito. La casa de Namuay, sí. Vamos vía Matagorda y quiero mostrarle los precios de los pescados. Una de las formas de ahorrar fácil es conseguir pescado fresco y freírlo en la playa. Miren los precios. ¿Tienes jurel? ¿Tienes jurel? ¿Le queda jurel? ¿En 37? ¿Tienen punto? ¿Eso qué es? ¿Raya? Ay. ¿Cuánto pesa eso más o menos? 4 kilos. Eso es buenísimo. Y bueno, a pesar de que estamos lejos de la ciudad, el pescado aquí está obviamente mucho más económico y decidimos comprar para llevar. Claramente traemos cavas y le agregamos hielo y esto llega perfectamente, y así podemos aprovechar que estamos consumiendo un pescado recién sacado del mar, fresquecito y por supuesto a muy buen precio. Si ustedes vienen para la playa, yo les recomiendo que lo compren aquí, lo lleven a la playa y allá se lo fríen con ensaladita, yuca, por un costo más accesible. Es una manera de ahorrar y por supuesto que nosotros decidimos comprar incluso para comer en la playa, para comer en la noche y para traer a nuestras casas. Y la verdad es que sí estaba a muy muy buen precio. Bueno, si vienen en plan de ahorro, una de las formas fáciles aquí de ahorrar es comprar el pescado y obviamente hacerlo frito, llevarlo frito o incluso freírlo en la playa o llevarlo para que se lo fríen. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. I was musing. Every melody is timeless.
O sea, es un marco de sal. Miren eso. Esto a mediodía se pone súper rosado. Se ve espectacular. Las salinas de Cumaragua están ubicadas en el estado Falcón. El color rosado que se le da a estas aguas es por un alga especial que se da en las zonas de alta salinidad. Y por ende, al mediodía, cuando el sol está más fuerte, se tornan rosadas desde el cielo. Con un dron se pueden ver súper rosadas. La verdad que es una locura cómo la sal se concentra en esta zona aquí. A Mata Gorda, miren esta preciosidad. Si hay fluido de gente, la verdad es que el agua no le he tocado. El agua está bastante clarita, está bonita. Vamos a ver qué tan calientico está, porque todavía no me pongo aquí el traje de baño. Dos toldos por $20 y tres por $25. Nosotros estacionamos el carro. Podemos ver que son alrededor de las 12 del mediodía y ya ha llegado poca gente. Pero se ve que entre vaya pasando el tiempo, pues esto, ¡ay!, se va a ir llenando. Y si me caigo. Pero bueno, voy a desempacar. Mi bebé se quedó dormida, venía dormida. Fueron las playas que vinimos a conocer aquí en Punto Fijo, en Coro Falcón. La verdad, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálenle un like, manito arriba, es totalmente gratis. Y si se suscriben a este canal, es de mucha ayuda para mí. Y la verdad es que sí, la pasamos bien, fue un viaje en familia. No gastamos mucho, fuimos un grupo, digamos, grande. Y entre todos nos apoyamos. Si tú tienes poco presupuesto y quieres venir a la playa, yo en verdad te digo, es cuestión de organización y planificación. Bueno, si les gustó este tipo de video, no olviden suscribirse, darle me gusta, que es totalmente gratis. Y nos vemos en una próxima aventura aquí en Roxana con ese.